Petrov es criticado por sus viajes internacionales. En solo 2 años casi igual a sus antecesores. Presidente Gustavo Petrov, 46 viajes internacionales en 2 años generan críticas por gasto y descuido de temas nacionales. Durante sus 2 primeros años de gobierno, el presidente Gustavo Petrov ha mantenido una activa agenda internacional, saliendo del país en por lo menos 46 ocasiones para promover los temas bandera de su administración como la paz total y el cambio climático. Estados Unidos, 6 viajes, y Venezuela, 5 viajes, han sido los destinos preferidos del jefe de Estado, que ha mantenido encuentros bilaterales con sus homólogos y ha participado en cumbres internacionales. Sin embargo, también se destacan visitas a 8 países de Europa, entre ellos Francia, Suiza y Alemania, a China y Emiratos Árabes en Asia y a Egipto en África. Esta gran actividad de Petrov en el exterior ha generado molestia en varios sectores políticos, que no solo cuestionan los millonarios recursos públicos que se invierten en desplazamiento, alimentación y hospedaje del mandatario y su comitiva, sino también que según ellos se han descuidado los temas del país. Lo que preocupa es que muchas de estas giras internacionales han terminado con un presidente opinando de los distintos problemas del mundo, abandonando los temas que tenemos en Colombia como la seguridad en los territorios y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, que requieren la presencia de tiempo completo del comandante en jefe de las fuerzas militares, aseguró el representante Julio César Triana de Cambio Radical. En solo 2 años, los viajes de Petrov están a punto de alcanzar los de sus antecesores. Iván Duque, 2018 a 2022, salió del país en 48 ocasiones en un periodo de 4 años, destacándose Estados Unidos y países suramericanos como Perú y Chile. Mientras tanto, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, durante su último periodo de gobierno, 2014 a 2018, viajó al exterior 56 veces, siendo los destinos principales países de Europa como España, Portugal, Reino Unido y Francia. En medio de un contexto en el que el presidente, Gustavo Petrov, ha insistido en la necesidad de ahorrar recursos y promover un cambio en la administración pública, es preocupante observar la incoherencia de sus acciones. En 2 años de gobierno con 46 viajes, una cifra que se acerca a la cantidad de salidas que sus predecesores realizaron en el doble de tiempo, afirmó la representante Marelen Castillo. La congresista que fue fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022, que ganó Gustavo Petrov, agregó que es contradictorio que mientras el presidente critica la exploración y explotación de recursos naturales en nombre de la protección del medio ambiente, no tenga reparos en incrementar su huella de carbono personal con tantos desplazamientos internacionales.